experiencia y la sagacidad de Tigre Rojo. La experiencia de la gente. De los cuadriláteros, Fuerza Chicana, Luz y Oscuridad, Día y Noche, con Siki Osama. Lucha en relevos sencillos, a ganar. A la pareja técnica integrado, la Taille. Amigos de TVC Deportes, los saludamos con mucho gusto y como cada semana desde esta Arena Puebla con lo mejor del Consejo Mundial de Lucha Libre, Carlos Hernández Valdés, Bernardo Guzmán y José Manuel Guillén, y estamos listos para ver este enfrentamiento en relevos sencillos y para abrir boca dentro de esta función. Siki Osama y Fuerza Chicana en contra del Tigre Rojo y Black Tiger. Así es como estamos arrancando. El referee dentro de esta contienda, Rodolfo Ruiz, Carlos Hernández Valdés. Muchas sorpresas las que tenemos esta noche. Amigos de siempre, el mare magnum de pasiones provocado por las acciones luchísticas conlleva gestación de reacciones entre ellas mismas y el público que expectante contempla sus llaves, lances y arriesgadas piruetas, como arriesgados los comentarios de mi amigo de siempre, Bernardo Guzmán. Gracias, Carlos. Pues nuevamente iniciando con la función estelar del Consejo Mundial de Lucha Libre a través de la señal que marca la acción. Y estos hombres los conocemos muy bien. La gran experiencia que tiene el Tigre Rojo lo puede sacar adelante en este combate pactado a ganar solamente una caída. Por enfrente tiene a dos angelitos de semicompletos para arriba, Siki Osama y Fuerza Chicana. Bien, con esa cruceta castigando justo al centro del encordado y ahora obteniendo el doble tirante a los brazos. El Tigre Rojo está siendo dominado por Siki Osama, aunque en este momento está regresando bien, y ese castigo a la pierna izquierda, ejerciendo presión y creando una cruceta a su estilo. Ahora le invierte. Buen castigo el que está aplicando en este instante, y de inmediato muestra el dolor cuando son atacadas las piernas de Siki Osama. Poco a poco trata de buscar la cuerda inferior. Tiene que ser invalidado el castigo. Eso es lo que dice Rodolfo Ruiz. Apretado enfrentamiento con el que estamos comenzando. Y a pesar de tener menor estatura, el Tigre Rojo le está respondiendo bien a Siki Osama, quien aprovecha la más mínima oportunidad para ganar tiempo, recuperarse de los embates que este técnico enmascarado le ha aplicado en lo que va de la contienda. Una media cruceta, un medio cangrejo, y empieza el toma y daca a ras de lona. Buscaba el torniquete al brazo, pero el Tigre Rojo se levanta de buena forma y lleva al derribe, y por ahí también Black Tiger se mete con Siki Osama. Bernardo, estos técnicos no vienen a ceder ningún espacio.
quedó muy mal parado Sikio Sama después de la pasada del Tigre Rojo. Y fue a caer a la esquina de los técnicos donde Black Tiger le dio un golpe en la cabeza. Llega el relevo. Fuerza Chicana para enfrentarse a este hombre también de gran experiencia y de gran prestigio en el estado de Puebla. Black Tiger, un duelo de poder a poder el que estamos viendo para abrir boca aquí en la Arena Puebla a través de TVC Deportes. Toma de referee a la cual no llegan los dos gladiadores. Ahora sí, presión sobre la cintura. Buscaba el martillo al brazo, pero bien respondiendo con ese candado sobre la cabeza y después yendo de inmediato a las piernas a tratar de mermar la fortaleza. Y ya sabemos de las guillotinas, que es parte del fuerte en cuanto al arsenal que presenta Fuerza Chicana. Palanca sobre el brazo y ahora bien obteniendo la contra y candado a la cabeza con el que responde Black Tiger. Un enfrentamiento que estamos viviendo en este momento al ras de la lona, y sabemos de toda la capacidad que tiene un luchador como Black Tiger, que buscaba el toque de espalda con ese puente olímpico. No llega a la cuenta ni siquiera a un solo segundo. Es temprano para buscar la rendición, pero hay que buscarlo en cualquier momento, ya que es a ganar una sola caída. Y es precisamente el profesionalismo y la calidad de Black Tiger, así como la de sus compañeros King Jaguar, Centella, Sauron, SWAT y Policeman, la que les permitió ser incluidos en el torneo amigo de siempre, la Supercampal Bicentenario, que este viernes 19 a partir de las 8:30 de la noche en la Arena Querétaro dará arranque. Los poblanos van a demostrar que también en Puebla se aire. Estrellas del Consejo Mundial, estrellas independientes. Y cuando vemos nuevamente este azotón que le están dando para caer pesadamente sobre la lona. Y ahí trata de levantarse Black Tiger, mientras que por el otro lado, muy confiado, vemos a Fuerza Chicana que se va con el ataque sobre este hombre que está sobre las sogas. Lo lleva hacia el otro lado y la manera de pasarlo en todo lo alto y caer pesadamente de Black Tiger. No se repone cuando ya se va con todo Fuerza Chicana, y con base en esas patadas están dejando así abajo del encordado al gladiador técnico. Los rudos están buscando y están encontrando el dominio. Sí, le ha costado mucho trabajo a Black Tiger hacerle frente al alto impacto de los golpes de Fuerza Chicana. Por eso tiene que ya refugiarse en su esquina, y el rudo sigue en el combate. Sigue con este relevo y ahora cambia de rival. Es el Tigre Rojo el que entra al quite con una buena pasada. Se lo lleva casi hasta la esquina neutral. Y la patada también resulta importante para las aspiraciones de triunfo de la pareja técnica. Le removieron todas las ideas. Y después toda la suela de la bota de Sikio Sama se estrella sobre el rostro del Tigre Rojo. Golpe al pecho que lo deja en el esquinero. Y hacia allá va el impulso, pero mucha movilidad la que muestra el Tigre Rojo, y el derribe que está llegando sobre Sikio Sama lo saca por encima de la tercera cuerda. Queda en la ceja del encordado y regresa de esta forma, tomando impulso a la tercera cuerda. Y bien sobre las muñecas para enviarlo a la primera fila. Es suerte que no había ningún aficionado ahí. Y Sikio Sama ya se ha convertido en un espectador más junto con este aficionado. Bien, desde luego está meciendo la cuna, como dirían en su pueblo. Vaya lances espectaculares los de estos hombres. Sikio Sama, peso completo, rudísimo, entre los rudos poblanos. Ahí Black Tiger en el juego de cuerdas. El maestro es atrapado por este luchador Fuerza Chicana, pero viene el error y Sikio Sama está a merced del técnico. Aquí nadie se salva en esta Arena Puebla. Buen enganche, dejando fuera de combate a Fuerza Chicana. Golpe sobre el pecho, falló con la patada porque bien la detuvo Black Tiger, que va a la tercera cuerda. Y así la manera de rebotar.